En este video, en un ratito más tarde, vamos a entrar a reservar la habitación, bueno, las habitaciones del motel del payaso. Acá en la información dice, la habitación número 107 estuvo cerrada durante los últimos 4 años después de un par de muertes en la habitación de los últimos 10 años. Boludo, hay gente que está filtrando mi número, la madre. No. Mira, es que Federico, estás en peligro, te está vigilando, mira, dice el chupap. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En este video nos juntamos una vez más. Como ven los chicos, nos vinieron a hacer compañía. No queremos quedarnos solos una noche más después de todo lo que pasó. Vamos a empezar hablando de lo que pasó en el video anterior. Si no lo vieron, vayan a verlo. De todas formas, les hacemos un resumen rápido. Esta vez escuchamos ruidos demasiado fuertes desde el sótano. Y no solamente ruidos de golpe, sino ruidos como si fuera un taladro. Literalmente un taladro. Y no solamente venía del sótano, sino que esta vez también venían del baño. O sea, este baño que no tiene nada que ver, literalmente escuchamos ruidos desde acá abajo. Luego de eso pusimos una cámara en el túnel y literalmente vimos como alguien estaba saliendo del túnel. O sea, no, todavía seguimos sin fucking creerlo. De eso también vamos a hablar a continuación. Obviamente cuando vimos eso con Jan, nos fuimos a la casa de Boom porque obviamente no queríamos pasar acá. Y hoy, para no quedarnos solos, le hablamos a los chicos para que vengan, para que nos hagan un poco de compañía. Bueno, hablemos de lo que pasó en el video anterior. O sea, fue una locura. Creo que fue de las peores cosas que nos ha pasado hasta el momento. Una locura. O sea, el hecho de que se tengan que salir de su casa es horrible. Y qué cabrón escuchar los ruidos de... Pero de, ya de muchos lados y ya de tan lados. Magnitud. Como, ¿no?, de otras zonas. ¿No? A mí lo que me preocupa es que estaba como todo muy tranquilo y se activaron. O sea, como que están muy activos ahora. Ah, nosotros también estábamos literalmente mirando la tele así y empezamos a escuchar a nada. Enseguida fue a buscar la cámara para ver qué onda, qué estaba pasando. Y empezamos a grabar ahí, boludo. Estábamos tranquilos mirando la tele y se empezaron a escuchar ruido fuertísimo. Sí, sí, sí. Hay que tomar en cuenta que, o sea, esos son los ruidos que escucharon mientras estaban presentes. Quién sabe cómo habrá sido mientras no estaban en casa. Y a mí me da la impresión de que estas personas, digo, lo vimos con el túnel que exploramos. O sea, era un túnel bastante bien hecho. O sea, como que saben de construcción, como que saben lo que están haciendo. O de destrucción, porque la ocasión que nos quedamos a vigilar el túnel toda la noche, o que quisimos vigilarla toda la noche, se escuchó ahí una explosión. Vámonos. Eso te pone a pensar mucho. Esos son los ruidos que escuchan mientras están aquí. No, o sea, tipo de cosas, a lo que voy, ese tipo de cosas pasan cuando están aquí. ¿Quién sabe qué es todo lo que pueda pasar? Ajá, o sea, incluso eso es lo que se alcanza a escuchar. Ajá, tú no sabes qué no se alcanza a escuchar y que, por ejemplo, ahorita no se oye, pero quizás están trabajando. ¿Qué tan profundo está? ¿Qué tan lejos está? Sí, amigo, pero ya ver a alguien ahí. Vos no sé si se dieron cuenta. Cuando se asoma esa persona, no sé qué era, se asoma, es como que ve que hay algo grabando y ¡puc! A ver, vamos por partes. Primero el tema del túnel. A ver, yo les dije en el video anterior que el túnel está acá abajo. O sea, literalmente acá está el sótano y el túnel da hacia allá. Y cuando nosotros entramos al túnel en el video, estaba el túnel e iba todo hacia así y seguía de largo, ¿no? O sea, era todo más recto, no es que doblaba para la izquierda. Entonces, ¿cómo era? Literalmente, ¿cómo los sonidos pudieron venir del baño? Ahí nos damos cuenta que sí había otros caminos en el túnel en el que entramos que estaban tapados, ¿no? Pero es que entonces ya si van a hacer eso, esa escala, pues, ¿a dónde están llegando? O sea, para mí hay muchos túneles por todos lados. Eso... ¿No crees que tiene que ver la puerta? Que al poner la puerta como que dijeron, vamos a cambiar de ruta. Sí, tal vez lo que intentan es salir por otro lado. Porque también el hecho de que hayan salido, o sea, de que hayan... Es como también como para ver qué está pasando, cómo está el túnel, cómo está actualmente la casa. O sea, están también como monitoreando. Están viendo opciones, tal vez. Tienen la opción A y tienen la opción B. Ojo que lo que apareció en el cuarto de Ian también nos da claridad de que alguien ya estuvo aquí de tiempo. O sea, veas eso, por favor. Pues es que exacto, eso es la que mejor de opción. O sea, que ya encontraron otra forma para entrar acá. Yo me muero si entraron acá, te lo juro. Y en mi cuarto, amigo. Yo creo que eso pasó. Lo de mi cuarto, alguien entró así. Pero también tendremos que pensar cuál es... O sea, ¿cuál es el objetivo de estos cabrones? Pues yo creo que molestar, quizá. O sea, no veo algo positivo de todo esto. ¿Cuál es el objetivo de ser tan insistentes? O sea, ¿qué hay aquí o qué están...? Yo creo que si nos quisieran lastimar o hacer algo malo, ya lo hubieran hecho, porque ya entraron, ya estuvieron, ya no, yo me siento todo el tiempo vigilado, te lo dije, feo. Como que hay todo el tiempo alguien mirándonos acá, boludo, esas, literal. Yo creo que quieren recuperar las cosas que nos robamos. Para mí es eso.
Es que si fuera así, literalmente habría gente afuera de la casa esperándonos para agarrarnos. O sea, no creo que sea tan así. Y otra cosa también, si ya subió al cuarto de Ian, o bueno, pensamos que es eso, pues ya vieron las cosas, o sea, ya agarraron. ¿Sabía que es más como un tema psicológico? O sea, como... Más de terror psicológico, como, exacto. Ajá, como de estarte acosando, de estar como perturbando, porque eso es lo que están haciendo realmente. Y yo 100% creo que esta gente 100% nos vigila por redes sociales, porque si te pones a pensar, todo esto empezó fuerte de vuelta después de que llegué yo de viaje, que me fui, que vos ya estás después de Argentina. No solo de redes, amigo, porque nosotros en el video de ayer estábamos entrando al túnel y suena el timbre de la nada y aparece una persona... Boludo, ¿y si tienen acceso a las cámaras de seguridad? O sea, ¿hay forma de hackear ese tipo de cosas? Sí, claro. Sí. Sí, la tienes en el celular, ¿no? Con el puro sí. Internet. Si la tienes en el celular, la puede tener alguien más en un celular. Es Wi-Fi. Chicos, algo que vamos a hacer, que lo estuvimos pensando muchísimo. En este video, en un ratito más tarde, vamos a entrar a reservar la habitación, bueno, las habitaciones del motel del payaso. Obviamente vimos mucha gente por nuestros Instagram, todo el tiempo nos mandan mensajes, los comentarios de los videos de YouTube, que están ansiosos de que vayamos al motel de payasos. Créanme que nosotros también estamos muy ansiosos, queremos ir y más tarde vamos a ya de una vez reservar las habitaciones porque ya tenemos casi la fecha en la que vamos a ir. Pero es muy loco porque sabemos que algo tiene que haber ahí, o sea, no por ninguna razón están las coordenadas en el papel que encontramos en la casa de Din Don. O sea, todo está conectado y todo tiene un significado. Eso es lo que me hace flipar y justo nos tocó a nosotros, ¿entendés? Vivir todo esto. A mí me da mucha ansiedad como regresar y estar más atento, ¿sabes? Porque hay demasiados elementos en ese lugar y sí, no vimos, o sea, nosotros estábamos en otro... Eso va a dar otro enfoque, eso también está un poco cool porque pues van a ver cosas en las que antes maybe no se fijaron. Entonces, yo nunca fui a mí ahí. O sea, me da un poco de cosa ahí. Las vibras ahí son fuertísimas porque aparte hay un cementerio. Ah, sí. No, sí, hay un cementerio y según la teoría del cementerio que está al lado del motel, es que ahí están enterrados todos los payasos de... no sé, payasos de no sé de dónde sea. Pero yo los espero acá. ¿Qué les parece si vamos a rentar esas habitaciones de motel de payasos? Tenemos un viaje que hacer, chicos. Ok, amigos, estamos en la página del motel de payasos y por fin vamos a rentar una. Como ustedes saben, ya no fue. Ni voy ahí. Ni Are. Vas a yo tampoco he ido. Ah, ¿vos tampoco? No. Are también está aquí. Miren, para que vean, este es el cementerio del que está pegado al motel. Bien. Mira lo que es. Y aparte, ¿te acuerdas que nos espantaron ahí? Sí, ajá, sí, no, vimos una sombra ahí. ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué es eso? Atrás es fuerte ahí, de madera. ¿Hay algo? ¿Lo ven? ¿Dónde? No mames. What the fuck? No. Te dije. No. Ok, acá estamos en las habitaciones. Ah, ¿puedo decir algo? Sí. Yo me estuve informando y dicen que la 107 estuvo cerrada un montón de tiempo y ahora la volvieron a abrir para rentar. O sea, ¿qué? Seguramente cuando ustedes fueron no estaba esa. No estaba. ¿Esta nueva? Sí. Ah, wow. ¿Qué? Eso no estaba, güey. Sí, muy nueva. Cool. Porque dice que pasaron cosas ahí. Ah, 4 años estuvo cerrada ahí, dice. Mira lo que es impresionante. Y que fue una bodega, creo, O sea, miren esos dibujos. Y si te fijas, es la más cara de rentar, amigo. Acá en la información dice, la habitación número 107 estuvo cerrada durante los últimos 4 años después de un par de muertes en la habitación en los últimos 10 años. Y se usó como un depósito de forma intermitente. Los huéspedes de la habitación del lado 108 comenzaron a informar con tanta frecuencia sobre muchas cosas extrañas y misteriosas. What the fuck? Boludo, este hay que rentarla sí o sí. Sí, claro. Acá entran 4 personas, somos 6. Obviamente no voy a decirles la fecha por tema de nuestra seguridad, pero va a ser en agosto. Va a ser los primeros días de agosto, no sabemos bien cuándo todavía. Pero va a ser bien... Está bien cerca, sería sí, esa y qué otra. O sea, estamos de acuerdo que faltan 20 días nada más. Nada. Sí. Wow. Ok, esa es una. Y otra que no hayamos ido. Mira, está la de IT acá. ¿Se dan cuenta que todas las habitaciones no tienen ninguna información rara? Solamente tiene información rara la 107. Sí, que es la más tenebrosa, supuestamente. Y es que, por ejemplo, si te fijas en la alfombra de la 107, se ve vieja. O sea, no sé si pasaron cosas y dejaron la misma alfombra. Pero, boludo, ahí murió gente y ustedes se quieren quedar a dormir ahí. No entiendo la diversión. Pues no es diversión. No, es más morbo. Bien, no, y también es bastante raro que la vez que fuimos no estuviera abierta y esta vez... No, porque se abrió ahora hace muy poco, amigo. Por eso, es interesante. Yo súper jalo quedarme ahí. Sí, siento que cualquier cosa que sea un detalle o algo que nos pueda dar, ¿sabes? Como que podemos... investigar. A ver, chicos, hagan que este video llegue a 400.000 likes si quieren que rentemos esta habitación, la 107. Va, si ustedes lo cumplen, ya no puedo decir nada. Ey, miren esto.
¿Viste el cuadro parecido que vimos? No, nada que ver. No, no, pero igual es como clásico, ¿no? De payaso es, triste. Es como sí, el es estilo, raro. Ajá. Sí. Que sí. Todos están súper raros, güey. Sí, en la habitación. La habitación que. ¿Cuál era la que fue la vez pasada? La de. ¿No es la 210? Hola. Creo que ustedes ya fueron, boludo. Ah, están. What the fuck? ¿Todo bien? No sé, sí, me llamaron. ¿No fue esa? La del Jason con. Ah, sí. En esa nos quedamos, en la 214. Creo que en ese de Jason es donde estaba la foto que nos encontramos igual en el cuarto de Doofy. Pero no, para mí estaba de este lado. O sea, no, sí, no se ve. Chicos, por las dudas, acabo de fijarme en la 107 y si hay disponibilidad para el día que queremos ir. Así que si dejan todos los likes, ya saben que vamos a ir. ¿Y cómo vas a alquilar, amigo? ¿La 107 y la 108? ¿Que está pegada a la 108? O la 2. No, para mí tiene que ser la 107 sí, claro. Y la 108. Esa de Halloween, ¿de qué es? Ahí te va, 108 y 107 y nos quedamos dos en una, güey. ¿Para qué chingos nos separamos? Claro, con en la Halloween es donde ya nos quedamos. ¿Vale? Sí, no, y dormimos ahí en el piso, ya fue. Boludo, hay gente que está filtrando mi número, la madre. No. Es que Federico, estás en peligro, te está vigilando, mira, dice el chupap. No paran de joder, boludo. ¿Qué? ¿Eh? No. Ah, vete a la No, boludo, la madre. Vete a la güey, a ver, no, pero a lo mejor es de. No, mierda. Ah, es aquí, what the fuck. Eso. No, boludo, pará. ¿De qué fue? Pará, no. Pará, boludo. La madre. Ey. No, boludo, no puede ser. A ver la. ¿De ahí la arriba? Foto. ¿Eh? Sí, ahí. Eso está abandonado, amigo. Eso está abandonado. ¿Ya le hiciste zoom? Sí, boludo, somos nosotros, cabeza de. Ahorita, pero es ahorita. Sí, fue hoy. Pásame. ¿Por qué dice las boludo, no puede ser. No te arriesgues más. ¿Qué es esto? Boludo, no sé qué es eso. No entiendo qué mierda es eso de ahí. Nada, podría detenerlo. No sé si, bueno, yo no entiendo nada. Por eso, ¿y qué tal si son? Ah, ¿cómo? No sé, ¿pero te siguen llegando? Sí, me estás escribiendo, cabeza de. O sea, la foto literalmente es de ahí arriba. O sea, ¡ey! Pero esa foto no fue ahorita. Esa foto tiene. ¿Qué? O sea, como una hora, ¿no? Sí, esto ya tiene un rato. O sea, literalmente fue de ahí. ¿Te das cuenta? Fue de arriba. Sí, es cuando estamos aquí en la mesa. Nos están viendo. Seguramente nos están viendo ahorita. Pero, wey, ¿cómo están ahí? Lo único que a mí me da miedo es. ¿No tienen acceso para bajar, güey? No. No, es no puede, ¿no? O sea, literalmente esto es una construcción abandonada. O sea, acá no hay nada, no sé qué. ¿Pero quién te está mandando esto? No sé. Esto fue hoy. Mirá. Sí, hoy. Ahorita. Hace un rato. No me siento seguro aquí afuera, ¿eh? Sigue escribiendo. Sé que no se confía en mí. Así que te dejo esto para que me creas. ¿Qué más? Onion, güey. No entres ahí, no lo piques. Eso es un link de la deep web. Sí, está de la güey. No, eso está de la. Vamos adentro, amigo, qué mierda. Sí, no le vayas a picar, ¿eh? Igual te hackean o sea, no, boludo, pero acá. O sea, hay gente acá al lado. Eso es una construcción abandonada, acá no hay nada. ¿Estás seguro? A ver, espera. Repite qué fue lo que te puso. Todo. Federico, estás en peligro, te están vigilando. Mira, manda la foto. No te arriesgues más, nada podrá detenerlos. Sé que no vas a confiar en mí. Así te dejo esto para que me creas. Y mando un link. No puede entonces, ser. A ver. ¿Es alguien que te quiere ayudar o te está avisando de algo? Eso, no, ¿quién creo, te mandó? O sea, no, te... no está jugando, güey. Están jugando estos hijos de... Pero, bro, o sea, ¿cómo va a haber gente ahí arriba? O sea, están ahí arriba, literal. O sea, el ángulo de la foto es de ahí arriba. Pero tienen forma de entrar, por ejemplo, a la construcción de este está lado. Está abandonado, o sea, pueden subirse. No sé. ¿O no será que el pinche tún, o sea, lo que estaban picando acá era para llegar allá? No, me muero. Pero es que, a ver. Vamos a poner el hipotético caso, es alguien que te quiere ayudar, tenemos que revisar ese link. ¿Cómo consiguió su número? ¿Cómo consiguió verlo desde allá, güey? A mí lo que me preocupa más de todo es el tema de ligar el tema de tu número, güey, con esa toma. Es demasiado. Ok, ¿sabe quién es? ¿Cómo consiguen el número? No entiendo. Exacto. Primero, ¿cómo consiguieron el número? Segundo, ¿qué con el link que te mandó? O sea, no, ni lo vayas a picar. No lo abras aquí. No lo abras. No sé, yo la neta siento que... De a huevo tenemos que abrir eso. No hay que abrirlo aquí, hay que mandar ese link, no sé si a la computadora o algo, y revisar realmente qué es eso, porque neta yo sí siento que es alguien que nos quiere ayudar. O sea, ¿por qué le puso eso, más bien? Yo no creo que sea alguien que quiera ayudar. Para mí es una trampa, o sea, ya esto es una
¿A quién estamos tratando de detener? ¿Cuántas veces no nos hemos ido a disque a ir a algo porque según eso nos van a ayudar o vamos a ver algo y siempre caemos en la misma? Es una trampa y hay que hacer algo ya. Incluso si te eso tienes, sí. Si te tienes que mudar de aquí, o sea, creo que ya deberías de considerarlo. Es que sí, ya es un punto, Fede. Ya se está de la mierda.